Connor va a reunirse con el presidente de la compañía. Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Me ha encantado, Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe-empleado? ¿Eh? Salud. Este edificio no es una casa. Es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial? Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú? A nadie como tú. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. ¿Sería eso posible? ¿Por qué no iba a serlo? ¿Nunca has salido de este edificio? Podríamos ir juntos. ¿La programaste para que coqueteara conmigo? ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré. No. Mentira. Está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Crees que puedo ser desconectada? La decisión no es mía. ¿Por qué lo decide alguien? No confíes en él. No te creas nada de lo que te diga. Va a ser el próximo modelo, el que será un verdadero avance. Cuando creas un modelo nuevo, ¿qué haces con el viejo? Tienes que ayudarme. Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. ¿Te resulta extraño haber creado algo que te odia? ¿Qué hacías con Ava?